La presidenta envió una carta a su par de Estados Unidos para que aclare si la funcionaria Nancy Soderbergh, presidenta del Public Interest Declassification Board, es la misma que integra el grupo lobista de los fondos buitre ADFA. La actividad de la construcción creció en septiembre el 3,2% en términos interanuales, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El ministro presentó su dimisión a través de una carta dirigida a Cristina Fernández de Kirchner. Explicó que tomó la decisión por ineludibles razones normativas. La mandataria aceptó la renuncia. El director técnico Ceneice modificará el equipo para jugar ante San Lorenzo por la fecha 14 del campeonato de Primera División, con la mente puesta en la revancha de cuartos de final ante Cerro Porteño. Así lo sostuvo el secretario de Comunicaciones, Norberto Werner. Este viernes se realizó la subasta de frecuencias para dar servicios de 4G. La justicia rechazó una cautelar y avaló el procedimiento.